Muy buena gente, bienvenidos a otro video Pokémon TCG Live. Seguimos con fuerzas temporales. Vamos a presentar ahora el Great Tusk, que también es otro mazo barato, divertido, como el que hicimos de Feraligatr. Y lo hicimos en también en el mismo vivo. Entonces vamos a hacer la presentación de esta carta que está muy buena. Que es, imagina, un mazo de descarte. O sea, me van a decir, no, que otra vez, no, lo mismo. Bueno, no está lo mismo porque es un mazo un poquito más dinámico, más divertido y no te traba constantemente. Lo que dice es Land Collapse. Discard the top card. O sea, descartas una carta del oponente, ¿no? Dice, una no es nada. Pero si jugaste un partidario del pasado, descartas tres más. Entonces le vas a estar descartando cuatro si constantemente haces partidarios, ¿no? Básicamente es eso, es descartar el mazo al oponente. Esa es la estrategia. Y la verdad que es un mazo bastante fluido, va muy bien. Lleva Greninja para descartar las energías, robar, tener consistencia. ¿Por qué? Porque los partidarios que vamos a usar justamente son Sadice Vitality, que eliges hasta dos Pokémon del pasado y le cargas una energía a cada uno de la pila de descartes y roba tres. Entonces lo ideal es tener dos Great Tusk, descartar un par de energías con Greninja o con la misma Vessel que está de descarta y buscas dos. Cargas a los Great Tusk. Y además estás haciendo un partidario por turno para que el ataque descarte 4 al oponente. Eso van a ser los partidarios del pasado con el loco este, Explorer's Guidance. Que lo que hace es minas las 6 primeras cartas de tu mazo, te quedas 2 y descartas las otras 4. Descartas muchas tú mismo, ¿no? Pero por ahí te va a buscar justo las cosas, las piezas que necesitas para atacar. Más que nada, eso. Lleva las energías puño para hacer el Sada, para poder hacer el Sada, porque igual este ataca por una doble y podemos ponerle la doble, también tenemos doble. Y aunque reste daño no importa, porque nosotros descartamos cartas, da igual. Y también la Jet Energy por si sí. Hacemos Sada y los tenemos a los dos en la banca, hacemos una Jet y hacemos ese cambio y podemos poner el elefante adelante al Great Tusk. Después tenemos a Mimikyu también para estolear, para poner adelante, si tiene un solo Pokémon X, lo ponemos ahí y se acabó. Más que nada para el final. Lo mismo Mawile para hacer boss y hacerle una trampa y que no lo pueda retirar. Y el Pichot para que nosotros mismos no nos quedemos sin cartas. Porque este guacho nos descarta también cartas de nosotros, así que eso es la mecánica. Una Heavy Ball por si preciamos algún elefante para tenerlos todos o alguno de los otros. Cuatro Counter Catches, porque nosotros vamos a ir siempre atrás de premios. Entonces tener cuatro boss orders gratis como ítems es presencial para ponerle algo que él no puede retirar y seguir descartando. Las 4 Nido Ball para buscar lo básico porque el Puffing no nos sirve con este. Y 3 Palpad, esto nos revive partidarios. Nos reutilizamos la misma Sada y el Explorers para poder seguir descartándole 4 al oponente. 4 Pokegear, o sea, justamente necesitamos buscar los partidarios para poder descartar esas 4 cartas. Entonces tenemos 4 consistencia a full para eso. También cañas para revivir energías o Great Tusk y volver a atacar. Y también poner cartas en el mazo, eso es importante. 4 Artazón para bajar los Great Tusk, ¿no? Para también tener consistencia con eso, además de la Nido Ball. Porque Ultra Ball no queremos, no hace falta. Y bueno, este tiene Calamitous Wasteland. Puede servir para que tampoco le sume uno para la retirada a los básicos que no sean de puño. Está bien, yo tengo 2, pero por ahí se puede sacar uno. Erika también, a ver, es un partidario en que no es The Agent, pero puede ganarnos un turno y hacer que el oponente también se quede. Porque de esa manera podemos ser Mawile y ganar ese turno que necesitamos, tal vez. Puede ser, podría considerarse. Ahí están los otros del pasado. Y estas son importantes. Tenemos la Agent Boost para subirle a 200 de vida. Eso está bueno porque Charizard no te lo mata. Y nosotros nunca tomamos premio. Entonces el daño de Charizard no va a subir. Bravery Charm más que nada para ponerle al Mimikyu que tenga 120. Y además la capa del héroe. Que este suma 100. Es una bocha. Es un montón. Y bueno, las energías como les decía. La verdad que está muy bueno. Es muy fluido el mazo. Y es, no es, o sea, es troll, pero no es tan molesto como Snorla, ¿viste? Te descarta todo, bueno, rápido. Te gana, bueno, ya está. Pero es rápido. No es Snorla que estás 2 horas ahí esperando. Así que vamos a probar. Bueno, en realidad no probar de nuevo. Les voy a mostrar las partidas que estuvieron en el vivo, que estuvieron muy buenas. Y eso, les dejo el Metafy. Ahora para post-rotación, eso. Metan ahí la sesión para por si quieren mejorar los torneos y para armar sus mazos. Ahí se los dejo. El Twitch también, porque seguramente hagamos más directos ahora que salió la expansión. Y bueno, próximamente la música. Así que, sin más que hablar, les voy a mostrar las partidas en la escalera Great Tusk, cómo descarta los mazos. Vamos. Vamos a ir, yo creo que segundo, ¿no? Mejor segundo, a ver si podemos atacar directo. Yo creo que sí. ¿Qué onda? Ataque She-Wolf. Take She-Wolf. Bien, bien. Estamos probando masito. Ya probamos Feraligatr y ahora dándole la oportunidad al Great Tusk.
A ver cómo va. Ahí andamos. Contra el oso puede estar bueno, ¿eh? Porque el oso que no te lo mata. Mirá, otro Greatest. Ese Mirror. Bueno, el que empiece primero, ¿no? Tengo pendiente el booster que me enviaste, a ver si termino de abrir la fuerza temporal. ¡Ah! ¡Qué grande, Albert! No sabía que eras vos. Sí. O sea, abriste una parte nomás. Tengo otra encima. Ok, Calamity Wasteland por ahí lo descarto. No creo que me sirva. No sé, por ahí sí. Bueno, podría haber puesto para que no retire el coso. Tenemos los Greats. A ver si puedo. Si puedo poner dos Greats así ya los equipo. Él me puede pegar. ¿Cuánto pega? 160. Sí, soy Alberto. Si la mitad de los sobres. Está bien, de a poco. Yo también abro de a poco. Lo vas saboreando más así. Ok, tenemos la doble. Lo malo es que. Claro, a ver, puedo hacer este, pero es como. Entendés, si yo hago este, pero no sé si tengo Switch esto. No, es muy jugado. Voy a tener que hacer esto. Lástima que no me toco ninguno. Y hago esto. Porque si no, no lo puedo cambiar. Ese es el problema. No lo puedo cambiar al Gritty. Mira, todavía. O sea, tengo que hacer esto. No sé, por la duda le pongo esto acá, no sé. Lo malo es ese que no tengo. No tengo otro elefante, pero bueno. Nice. Ah, la patineta. La patineta no le ha gustado. Ok. Retira el confi, va a ser Sada. Lo tiene ahí. Ok. Vamos a ver cómo se da el mirror. Es raro. Es raro. Yo por la duda me puse el cape a ver si me lo mata y no tengo otro atacante. Ok, energías. Hostia. Bueno, prefiero eso que partidarios. O sea, prefiero agarrar un partidario. Me agarro el loco este. Me puedo bajar uno de estos ya que estoy. Y mucho más, no sé, o sea, puedo poner así esto. Lo malo es que este descarta mucho. Tengo que hacerlo. Energías. Eso es lo mal este. O sea, este es el peor para usar. Encima estamos iguales. Vamos a ver cómo se desarrolla, no tengo idea. Y el que lleva Confi, no sé. Y aquí te de Mawile también, te puedes joder ahí. No lleva vos este igual. Pero Erika sí lleva. Me gustaría hacer un Erika y descartarle una por lo menos, no sé. ¿Él hizo partidario? No. Este turno no. Ahora sí. Pero se descarta, ojo con eso. Lo que no quiero es que me descarte Palpat, lo único. Tengo uno en la mano igual.
Se descartó Sada, ok. Y otro partidario. Mira. Ok, bueno. O sea, por ahora me está descartando cosas que a mí no me interesan. Me gustaría una Sada. Porque Sada me roba tres nomás. Todavía no, ok. Voy a tener que hacer esto, lamentablemente. Ah, mira. La caña. Claro, agarra dos. Es terrible este. Está difícil. Bueno, es partido rápido, por lo menos. Yo puedo hacer caña. Es que necesito la Sada sí o sí. Bueno. Tiene la psíquica también para mí, Mikio. Yo tenía que haber puesto el Wasteland. Y él no retiraba. Él me va a descartar 4, me quedan. Están quedando pocas cartas, eh. Ahí tiene palpa, ok. Yo voy a hacer palpa también. Me gustaría. Bueno, otra Sada seguro me toca. Uf, madre mía. Supongo. Solo una, porque a ver, así puedo. ¿Qué más me tiró? Me tiró el. No tengo. Ah, sí. Así puedo revivir más cosas. Solo una. Don. Sí, una sola. No sé si perdí, No, este no, este. A ver, la Sada la tengo, la puedo agarrar. De hecho, puedo agarrar una. Ah, tengo un montón. Ojo, estoy. Él puede descartarme 4, ok. No sé, esta partida es insólita, ¿verdad? ¿Qué carta sustituye esta vez a la cuerda huida? Y hay un. Ahí está el Iron Bundle. Que es como que empuja al activo. Y después está el Counter Catcher, que en realidad es mejor, porque es como una cuerda, porque, a ver, vos elegís al oponente lo que va a traer, y vos cambias también. Se le sacó este. A ver, yo tengo, pará, tengo tres palpas y no agarré ni uno solo. Esas son las opciones. Puso pal para. Yo por ahora le gano. Él con una cuerda, con una caña. ¡Ay, la caña! Creo que pierdo. No, en el mirror match. Es que él pudo hacer dos palpadas. Ese es el tema. Y se pone el picho. Yo al picho también lo tengo. ¿O no? Él me lo descartó. Me descartó 3. El palpa de eso. Ese es el problema. Bien, tengo otro palpa. El tema es que solo puedo revivir 3 cosas. Acá puedo poner. A ver, puedo hacer Sada, no robar nada y poner 5. No, pero voy a poner 4. Ese es el problema. Necesito con Greninja volver a poner la energía. Claro, ves. ¡Ah! Ay, creo que perdí por un. Sí. Es que con la caña solo puedo poner dos cosas.
Si me hubiera descartado. ¿Ves? Y Greninja no puede tirar la energía. Y si pongo palpa, robo, así que es lo mismo. No puedo poner más cartas, creo. No, qué mala suerte. Erika. Es que justo quedó. Y él seguro que tiene otro partidario. Ah, bueno, no, pero claro, es que igual, porque él si roba con Sada, se quedan cero cartas y da igual. Yo puedo hacer Greninja, robarlas, poner energía, pero igual voy a quedar en tres cartas. Ay, por una. Ah, no, pará, puedo retirar. ¿Puedo retirar este? Claro. Puedo retirarlo. Buena, buena. Pongo acá. Ahora hago caña. Una, dos. Y ponerle tres. Y ahí estoy en cinco. Ah, no sé. Me hace con la manito, yo no sé. Lo que. Ah, pasa que si me tengo. No importa, yo necesito. ¡Ya está! ¡Ay, no me digas! No sé. Aunque tenga cosas para revivir, no. Erika. También me da igual. Y me descarta una ya, no puede ser. ¡Vamos, creo que ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Ya está? Él me puede descartar una, pero ya pierde. Salvo que tenga. Ah, me lo mata. Ah, ¿lo retira? No entiendo. Ah, hace caña, ok. Pero no importa, yo tengo la energía esta. Va a ser caña, va a ser caña, ok. Ah, ah, listo, ganamos. Vamos, carajo. Let's go. Buenísimo. Ganamos contra Mil, el Mirror. O sea, el peor matchup. Bueno, no sé, está bueno, es interesante porque se hace rápida la partida, ¿viste? Descarta, descarta, descarta y. Interesante Mirror, ¿eh? El de Future. Sí, sí, ese lo vamos a hacer, está muy bueno. Y justo contra el de Mil, contra el que yo estaba jugando, es ideal porque te revienta. Te saca dos premios. Pero bueno, con la herramienta podría. Ahí la cagué, la tenía. Por lo menos hubiera aguantado un turno. Estamos contra Agent. Esta partida puede ser buena porque. Buenas, Maxi. Porque por ahí tarda en matármelo si le pongo las capas y todo eso. No sé. Lo que pasa es que sí le acelero el daño a este. Eso es lo único malo. A ver. Ok, vamos a hacer la ninja primero. Yo creo que sí. Tal vez haga primero Greninja. Ok. Sada. Sí, bueno, que Sada este, lamentablemente. Oh, cape. I like it. No me lo va a matar, así que. En esa creo que estoy tranquilo. Y cuatro chi, ahí vamos. Ahora necesitaría otro elefante. Toma. Energía quiero descartarle. Bueno, no, en realidad no. Él le viene bien que tenga energías. El mazo del futuro con Ferrotesta me hace acordar. El mazo que existía del Team Plasma, de Deoxys y Kyurem. ¿Ferrotesta cuál era? ¿El del futuro Ferrotesta? ¿Era el de las tres cabezas? ¿Era el High Dragon? Ese mazo de plasma yo no jugué, así que no te puedo decir. No me ataca, o sea, creo que no me ataca. Uy, no, está sabroso este. Está sabroso. Ok.
Heavy Ball, a ver si tenemos uno de estos. Bueno, el Pichos está bien. Dos Sada en los premios, claro. ¿Y así cómo hacemos? Two Sadas. Voy a intentar agarrar otro elefantín. Usó muchas cosas. Descarta mucho este tipo. La cápsula la tengo, así que la voy a descartar. El counter catcher me sirve más. Son muchas cosas, amigo. El tema es, claro, no tengo ahora un partidario. Tengo dos hadas. Tenía como tres partidarios en la... Eso no está bueno. Él me la va a pegar. Yo no sé si pegarle, inclusive. Si matar al Coraidon. Él con el otro... Me puede pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 140, ¿no? O sea, bastante bueno. No sé, este también. O sea, me parece que buen matcha, pero tengo pariciadas dos. Tengo pariciadas dos hadas. Necesito. Voy a tener que descartar la doble. Porque pegar igual no me sirve tanto. Bueno, depende de cuánto me pegue él. 30 for each. 120, sí, me lo mata el turno que viene, claro. Y este con energía también me lo mata. O sea que da igual. Bien, menos mal. Ok. Me ahorré la decisión. A ver. El Greninja es ideal. No va a traerse, no. Doble palpa. Bueno, no hacía falta por ahí. Es el Artazón, no se lo voy a poner. Mawel. Mawel me gusta. Mawel para el turno que viene. No, igual segura. Este mazo de Ancient tiene que. Sí, tiene carritos. Ok. Hay que ver cuántos también. Pero ves, ahora no tengo energía y no puedo. Y tampoco tengo. ¡Oh! Sada. Lo malo es que no tengo otro para cargar. Ok, tengo otra Sada también. Conclusiva este elefante. ¿A qué me conviene? A este. Con este no me puedo atacar. Me puedo hacer el de 1000, pero a mí me da igual. Este tiene resistencia. Descarté Sada. Y yo creo que voy a poner los partidarios de nuevo. Necesito seguir con esto, con el ritmo. With the rhyme. Y claro, no tengo otro bicho. Voy a ponerle energía por las dudas. Al Mawel. Podría haber hecho Greninja también, pero bueno, no es que no tengo. Si él gasta Switch ahora, puedo el turno que viene a ser Mawel. Puedo matar a este también. Tambor, uff. Ah, ojo que este puede pegar duro también. Se la jugó, robó un montón.
Pero ya me pego un montón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 190. No me lo mata, ahora sí. Quedó en 3 cartas, ojo. Bueno, bueno, un poco más. Ahora lo que no tengo claro es una caña. Eso es lo malo. Pero si él... A ver, si no lo puedo retirar... Además no hizo Sada. O sea que ni siquiera él me puede descartar a mí. Carrito, ok. Él me lo va a matar. Ok, necesito counter catcher y bloquear al elefante. En verdad Greninja me conviene. Porque Greninja no puede ni atacar. Y ahora necesitaría una caña. Mira, justo me lo ha matado, qué suerte. Necesitaría una caña. Una caña para bajar otro elefante. ¡Woo! Yay. Voy a bajar uno de estos. Claro, me gustaría bajar a otro, pero bueno. Tengo energía, puedo hacer esto. Genial. Otra vez counter catch. Ahora sí le pongo a este. Y bueno, ahí veremos. Le bajo 4. Él, a ver si tiene otro switch. Se gastó 2. No sé cuánto lleva. Yo no creo. ¿Más de 2? No creo. Él puede cargarlo. Y atacarme a mí. ¡Vamos! ¡Ganamos! No te puedo creer. Contra el Agent Vox. ¡Let's go! ¡Qué bueno! Así se hace el counter catcher. Y eso que estaba contra las cuerdas, ¿eh? O sea, no, no lo tenía fácil. Pero con el counter catcher, el Mawile ahí, la carga, pude zafar. Así que muy bueno el 1000 contra su amigo Agent Vox. Seguimos con el Grey Task. Con el Grey T. Que está bueno, la verdad. Me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ir segundos y a descartar. Se ha dicho. A ver cómo se nos da. Greaty. Bueno, no tan perfecto porque no tengo para descartar. Necesitaría algo para descartar esta energía. Sea el Greninja, un Anido Ball. O el Avessel. Cosas. Así que. Voy segundo. Ah, mira, contra este. Ok. Otra vez. Que se nos dio bien, la verdad. Pasa que si salgo así, no tengo cosas. Se complica. Bueno, mi oponente salió peor, parece. Ok. Bueno, este tal vez es mejor. Porque si agarro una doble. Perfecto. Dos dobles. Lo que sí necesito es. Es que este entrenador es un desastre. Tendría que hacer esto, así descarto una energía y me traigo más y puedo hacer Sada el turno que viene. Es aniquilador, eh. El guacho, terrible. Encima tiene un palpa de esas, una cagada. A ver, por las dudas voy a bajar a este. No sea que me lo hace pelota. Reciclador. ¿Por qué Energy Retrieval? No hace falta, ¿no? Ahora yo igual puedo hacer Sada a este. Y si él no pone básico, gano pegando, que sería el colmo, ¿no? No me digas, no me digas que se palma acá. Yo gano, o sea, si él no baja... ¡Uno, guacho, gano! No te puedo creer. Sí, yo le ayudo a subir el daño. Aspiradora, ok. No me lo mata, no. Tiene 2 nomás, no me hace nada. Yo menos mal igual que puse el pitchot. No me diga que gano pegando, es el colmo. Pero bueno, estamos mostrando todas las facetas. Ay, no, está bien, está bien. Igual una sola. Ah, porque es con las cartas de Agent en juego. Yo pego 140. ¡No, ganamos!
No tiene resistencia. ¡Vamos! Ganamos pegando con 1000. Esto, chico, un aplauso. Un aplauso porque no se puede creer. No se puede creer. Un aplauso. Amigo, ¿quién te lo iba a creer? Pegando y ganando 140 con el Great Task. Menos mal que no tiene resistencia, si no. Mira, mostramos toda la forma de ganar: descartando y pegando y donkeando al oponente. Increíble. Bueno, no fue donkeo porque fue en el. En un, no fue en el primer turno, pero bueno. La verdad que está buenísimo el mazo. Más allá de que esta partida fue rara, distinta. Pero es genial porque tiene como su fluidez. Lo que pasa es que ten cuidado con el tipo que te descarga a vos mismo. Pero con la Zada, con el Coso, con el Mawile, está buenísimo. Me gusta mucho el mazo. Y a este, el Ancient, le hicimos mierda, las dos veces. Y contra otros también puede ir muy bien. Así que se lo dejo ahí para que prueben. Dejen like si les gustó, chicos. El mazo que está muy bueno. Seguimos con más contenido. Comenten qué les parece la lista. Y sí, suscríbanse porque ya ahora con fuerzas temporales viene más cosas. Muchísimas más cosas. Así que gracias por ver de nuevo. Suscríbanse y nos vemos la próxima. Adiós. Insensato el silencio después del rencor.